Hola, estimados colegas, bienvenidos a esta charla que hace parte del curso modular de actualización en neumología pediátrica año 2021. Mi presentación es acerca de la caminata de 6 minutos en pediatría y su utilidad en la práctica clínica habitual. Iniciamos diciendo que la valoración clínica diaria debe ser objetiva, confiable y sencilla, pero a su vez muy completa y con valores que ayuden a tomar decisiones frente al paciente. Esto es mucho más importante en las enfermedades pulmonares crónicas, donde es necesario conocer repercusiones sobre el aspecto básico de la vida del paciente, como es su desempeño frente al ejercicio, su tolerancia a la actividad física y su respuesta frente a las intervenciones médicas. A lo largo de los años se han ido estableciendo pruebas que han servido de apoyo para evaluar la capacidad física de una persona o también para determinar la repercusión física de una enfermedad respiratoria o cardíaca. Entre estas está el test de ascenso en escaleras, la caminata de 6 minutos. Recuerden también que en algún momento se usó el test de Cooper como una forma de evaluar el rendimiento de un deportista. Está también el test de Châtel-Walk, está también el test de estrés cardíaco o ergospirometría. Y a medida que vamos evaluando al paciente de una manera mucho más completa, pues requerimos a su vez equipos mucho más sofisticados, equipos mucho más finos. Esto eleva costos, esto eleva dificultad, no está al alcance de todos los pacientes, no está al alcance de todas las instituciones y por lo tanto hay que buscar una prueba que sea suficiente para evaluar la capacidad funcional del paciente sin sacrificar costos y sin sacrificar sencillez frente a la prueba. Recordemos que hay una correlación entre el funcionamiento pulmonar, el funcionamiento cardíaco, el funcionamiento del músculo y el funcionamiento a nivel de la mitocondria, a nivel del sistema nervioso con sus aferencias eferencias. Podemos evaluar la respuesta ventilatoria a este nivel, podemos evaluar la dinamometría con los gases arteriales a este nivel y también vamos a ver cómo funciona el sistema cardiovascular a través de ecocardiogramas de resonancias y también podemos medir la capacidad pulmonar a través de espirometrías, el IOS o la fuerza muscular con el PIN y el PEN y también el consumo de oxígeno. De tal manera que cuando integramos todos estos mecanismos que regulan el funcionamiento físico de la persona, pues tenemos que hacer una integración funcional y es ahí donde aparecen las pruebas de ejercicio, la caminata, la ergospirometría, que nos permiten evaluar de manera integral todo el sistema, el andamiaje, el mecanismo, toda esta interrelación entre los diferentes sistemas. ¿Cuáles son las bases conceptuales de la caminata de 6 minutos? Se basa en una prueba sencilla, confiable, gran validez, fácil de aplicar, rápida y de bajo costo, que no requiere tecnología completa, como lo ven aquí en este paciente. Sin embargo, exige algo de personal entrenado y un protocolo muy exigente para que los valores sean confiables y sean útiles para la práctica clínica. Es una prueba submáximo, ya que provoca un estrés fisiológico que no demanda el máximo de la capacidad aeróbica de un sujeto. Así fue definido desde el año 2003. Sin embargo, algunos pacientes sí alcanzan su máxima capacidad aeróbica porque su funcionamiento lo lleva un poquito al límite, pero no es el objetivo de la prueba. Permite determinar el impacto en la calidad de vida al reflejar la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Es decir, nos permite ver de una manera simple y muy objetiva cómo se desempeña el paciente en la vida diaria y cómo repercute la actividad física sobre el funcionamiento del paciente. Y también tiene valor pronóstico principalmente, y por eso ha sido tan útil en la evaluación del paciente con enfermedad cardíaca y o pulmonar. Y esto es un punto muy importante. ¿Cuál es el objetivo de la caminata? Es evaluar la capacidad y tolerancia al ejercicio en una prueba de marcha de carga sostenida y limitada por tiempo, o sea, 6 minutos, cuya variable más importante es la máxima distancia caminada en terreno plano durante ese tiempo. Sin embargo, no es la única variable a tener en cuenta, como lo vamos a ver. ¿Cuáles han sido las indicaciones generales de la caminata? Primero, evaluar el estado funcional y la capacidad de ejercicio en sujetos con enfermedades respiratorias y/o cardiovasculares crónicas. Por ejemplo, EPOC, donde está muy bien validado, en asma crónica podría servir.
Hipertensión pulmonar también es una patología que se usa con frecuencia en falla cardíaca, en fibrosis quística, enfermedades intersticiales, etc. También evalúa la producción del curso clínico y el pronóstico de los pacientes con enfermedades respiratorias y o cardiovasculares crónicas como parte integral del seguimiento de pacientes en cohortes clínicas, es decir, para evaluar pacientes a lo largo del tiempo. También evalúa la respuesta a intervenciones específicas y es muy válida en rehabilitación pulmonar para evaluar la respuesta a fármacos y para evaluar la respuesta y la evaluación preoperatoria de cirugías pulmonares, etc. Y también sirve para evaluar la indicación y titulación de oxigenoterapia crónica domiciliaria durante ejercicio, es decir, nos permite saber cuál es la verdadera necesidad que tiene el paciente frente a las actividades de la vida diaria. En específico, la caminata de 6 minutos se ha utilizado entonces en comparaciones pre y post tratamiento en trasplante de pulmón, en resecciones de pulmón, resultados pre y post quirúrgicos, cirugía torácica y reducción de volumen, muy útil en rehabilitación pulmonar para evaluar el resultado de las intervenciones en estos pacientes, en EPOC, en hipertensión pulmonar, en insuficiencia cardíaca. También evalúa el estado funcional de pacientes en el EPOC, en fibrosis quística, como lo vamos a ver más adelante, en insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular pulmonar, fibromialgia, por ejemplo, la limitación funcional de estos pacientes, y para evaluar la respuesta funcional en pacientes ancianos. Y también es un predictor de morbilidad y mortalidad, se ha demostrado su utilidad para predecir el riesgo de estos pacientes con insuficiencia cardíaca, en EPOC, en hipertensión pulmonar y posiblemente en fibrosis quística. Hay algunas contraindicaciones de tipo general, absolutas, por ejemplo, haber tenido un infarto, tener arritmias, síncopes, endocarditis, estenosis, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo, trombosis venosa profunda en miembros inferiores, aneurismas, asmas mal controladas, edema pulmonar reciente, insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad no cardiopulmonar aguda que pueda afectar el ejercicio, por ejemplo, infecciones, tirotoxicosis, falla renal o trastorno mental que impida incapacidad. Y en este punto también estarían los niños que no colaboren con la prueba. Relativas, problemas valvulares coronarios, hipertensión arterial intensa, taquiarritmias, bloqueos, cardiomiopatías, las embarazadas, anormalidades de electrolitos, incapacidad ortopédica para caminar, una muy baja saturación de oxígeno. En su caso, pudiera realizarse con oxígeno suplementario. Vamos a ver cómo se puede suplementar esto. Y este punto de corte, aunque es arbitrario, puede ser modificado a la altitud. En Bogotá, pues no sabemos exactamente, pero probablemente un paciente que también sature por debajo del 85% tendría limitación para la prueba y una frecuencia cardíaca mayor a 120. ¿Cómo se hace la prueba? Pues lo primero es que hay que disponer de un espacio adecuado, puede ser cubierto o descubierto, vamos a ver que no hay grandes diferencias en eso, pero mejor que sea cubierto para mayor comodidad del paciente, una temperatura cómoda, un piso adecuado. Se adecúan unos conos a una distancia de 29 metros, se ha evaluado si la distancia influye en los resultados, si influye, sobre todo las distancias muy cortas pudieran limitar un poquito la marcha del paciente, porque el paciente tiene que estar girando de manera reiterativa a lo largo de los conos y mientras más veces tenga que dar la vuelta, pues menos tiempo de recuperación va a tener. Entonces, lo ideal y lo que se ha establecido como protocolo es poner dos conos a 29 metros de distancia, dejar un espacio libre a los alrededores para que el paciente pueda girar fácilmente y tener en cuenta que a veces el paciente puede ir acompañado por un familiar o puede ir acompañado por el terapeuta. Hay que tener una escala de Bohr preimpresa, hay que tener una hoja de recolección de datos, ya se las voy a mostrar, una tabla de trabajo, cronómetro, estetoscopio y contador de vueltas, una silla o una silla de ruedas para que el paciente se recupere de la prueba y se prepare la prueba, el tensiómetro, un oxímetro de pulso. Digamos que esto en la recomendación actual se incluye como requisito debido a la importancia de la información clínica que aporta. Deberíamos tener un equipo de reanimación si fuera el caso, teléfono para emergencias, estadiómetro y báscula, acceso a una fuente de oxígeno y siempre tener un plan de emergencia. Este es el sitio donde se hacen las pruebas en la Fundación Hemológica Colombiana. Como ven, es un pasillo muy bien adecuado, con un piso perfecto, con sillas a los lados para vigilancia del paciente, con los conos situados a la distancia establecida, 30 metros de distancia, los dos conos situados,
un espacio de al menos 50 centímetros en cada extremo para que el paciente pueda dar la vuelta sin ninguna dificultad, tener las instrucciones listas para leérselas al paciente, tener el listado del cuadro donde se va a registrar la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la escala de disnea, de BOR y de fatiga y la tensión arterial y todo el equipo médico necesario, pulsoxímetro, cronómetro, tensiómetro, fonendoscopio. ¿Cómo se prepara el paciente? Pues ideal que vaya con comida ligera, ropa adecuada, no presentar condiciones que limiten actividad física e interfieran con la interpretación. Hay que respetar los medicamentos que está tomando el paciente, es decir, debe tomar los medicamentos que corresponden. Si el paciente recibe broncodilatador, debe transcurrir al menos 15 minutos desde su última aplicación. No debe haber realizado ejercicio vigoroso antes de la prueba, pues con una vestimenta adecuada. Y puede portar sus ayudas para caminar durante la prueba como bastón o caminador. Eso aplica mucho para los pacientes ancianos. ¿Cómo se hace la prueba? Pues en todos los casos debe realizar dos pruebas separadas con al menos 30 minutos a una hora de diferencia entre una y otra para que se familiaricen con la prueba. Se habla un poquito del efecto de entrenamiento, pero el paciente tiene que aprender a rendir en la prueba. Entre ambas pruebas, la frecuencia cardíaca va a alcanzar un valor cercano al estado basal y debe haber desaparecido los síntomas que limitaron la primera. Es decir, el paciente tiene que volver a un estado basal antes de reiniciar la prueba. Se deben hacer el mismo día para minimizar variabilidad entre una prueba y la otra, evitar el efecto de entrenamiento y se puede permitir un descanso menos a 30 minutos para iniciar la segunda prueba si el paciente se ha recuperado totalmente a sus síntomas basales. Hablábamos de la posibilidad de que el paciente pueda usar oxígeno suplementario en la prueba y se puede usar si hay indicación expresa del uso para el paciente, o sea, si tiene indicación. Si la prueba se realiza con oxígeno, el evaluador deberá llevar el oxígeno y caminará detrás del paciente a 1 metro de distancia. Se debe usar un cilindro de oxígeno tipo E que fácilmente lo puede aportar el paciente y no se recomienda utilizar sistemas como oxígeno líquido o sistemas eléctricos o con flujo a demanda porque pueden interferir con el desarrollo de la prueba. Después de que el evaluador ha hecho una evaluación e informa las características de la prueba, se tomarán los signos vitales, se evaluará la escala de BOR, no se debe permitir calentamiento de la prueba para no afectar los resultados. Las mediciones deben realizarse con el paciente sentado durante 10 minutos antes de la prueba para establecer las condiciones basales del paciente. Y se debe recordar al paciente antes de iniciar la prueba que va a recorrer una mayor distancia posible en 6 minutos, es decir, hay que advertirle cuál es el resultado que queremos, de tal manera que el paciente tenga en su mente que va a caminar al mejor ritmo posible. Una vez situados paciente y fisioterapeuta en los extremos del trayecto, se hará la señal verbal de empezar a caminar como si fuera una competencia. 3, 2, 1, comience y se inicia el cronometraje. Y durante toda la prueba el paciente va a recibir un incentivo verbal. ¿Para qué nos sirve este incentivo verbal? Lo sirve para que el paciente esté informado, pero también para estimularlo a que haga su mejor esfuerzo. Después del primer minuto se le dice al paciente, lo está haciendo bien, tiene 5 minutos. Luego a los 4 minutos se le dice, está haciendo buen trabajo, tiene 4 minutos. Cuando faltan 3 minutos, lo está haciendo bien, lleva la mitad del tiempo. Cuando faltan 2 minutos, está haciendo un buen trabajo, tiene 2 minutos para terminar. Y al faltar 1 minuto, otra vez lo está haciendo bien, tiene solo 1 minuto para seguir. Cada minuto se registran los metros caminados para controlar si el ritmo es homogéneo y se va registrando frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, siendo este el único momento en que el fisioterapeuta podrá situarse junto al paciente. El evaluador deberá prestar especial atención a no interferir con la marcha durante la obtención de estas variables. La prueba se continúa mientras el paciente tolere y de acuerdo a la presencia de síntomas, especialmente la disnea, y en ningún momento se indicará que acelere o reduzca el ritmo. El paciente se estimula, pero no se le indica que tiene que acelerar. Una vez que el paciente sea detenido, el examinador se acercará para constatar los datos finales de la prueba, que serían signos vitales, grado de disnea por la escala de Bork, la equivalente, y fatiga extremidades inferiores según la escala de Bork. Se debe calcular la distancia a cada minuto y no debe ser inferior a 0.5 kilómetros por hora o 0.08 metros por segundo a partir del tercer minuto para que la velocidad sea constante y se cumpla de que la prueba sea de carga constante. Es decir, tenemos que tener un ritmo regular. No es que el paciente inicie a un ritmo altísimo y luego frene o lo contrario.
se realizará una segunda prueba al menos 30 minutos después, como lo hemos dicho, y si existe contraindicación, se deberá consignar en el informe el motivo de la no realización. ¿Cuándo se debe suspender la prueba? A voluntad del paciente. En niños, sobre todo, hay bastante dificultad en este punto porque los niños pues, no comprenden la magnitud del esfuerzo que van a hacer ni entienden el significado de la prueba y muchas veces no continúan, pero esa es una indicación para suspender. El evaluador o el paciente decide suspender ante la presencia de súbito dolor torácico agudo o disnea intolerable o calambres o claudicación en miembros inferiores, sensación de fatiga desproporcionada en miembros inferiores, diaforesis inexplicada, palidez o sensación de desvanecimiento síncope. Esto todo lo hacemos por seguridad del paciente. Como les decía, no se ha determinado cuál es la saturación que se debe limitar para la prueba a la altura de Bogotá. No está establecido este valor exacto, pero se considera que menos del 80% de saturación, acompañado de signos y síntomas de severa hipoxemia, como mareo, inestabilidad cardiovascular, lipotimia o síncopa, cambios de comportamiento, dolor precordial, deberían ser suficientes para suspender la prueba. Si por alguna razón el paciente se detiene ante la prueba, el examinador debería asistirlo y hacer una evaluación de su condición física. Si el paciente se siente capaz de continuar y el examinador no encuentra ninguna razón para suspender la prueba, se invitará al paciente a continuar con la frase. Cuando sienta que es capaz de continuar, lo puede hacer. No se suspenderá el cronometraje mientras el paciente para o se detenga. Irá a registrarse el número, las razones y el tiempo de las pausas que realice. Y en caso de que el paciente o el examinador decidan suspender la prueba, se registrará la razón de esta decisión, el tiempo transcurrido desde el inicio de la marcha y la distancia recorrida hasta el momento en que el paciente se detuvo. Este es un ejemplo de planilla, hay unas más complejas que otras, pero en general se va registrando vuelta por vuelta y a partir de los datos basales de reposo, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, la escala de disnea, la escala de fatiga y la tensión arterial. Se determina si el paciente se detuvo o no se detuvo y cuál fue su motivo y al final se establece la distancia recorrida en metros y si hubo detenciones o no. Se redacta un informe, como les voy a mostrar a continuación un modelo. El informe debe contener la información básica, que es la disnea, la fatiga en miembros inferiores, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la distancia recorrida, el tiempo realizado, el tiempo de las paradas y el motivo de la parada. Hay que definir si el paciente alcanzó una frecuencia cardíaca máxima o su máxima, de acuerdo con los cálculos, de acuerdo con la edad del paciente. Se describirá el cambio de saturación de oxígeno de reposo hasta el sexto minuto. Y se considerará disminución de la saturación de oxígeno, reposo un valor igual o inferior a 88%, y en ejercicio se considerará leve de la desaturación leve, un cambio de 3 puntos, siempre y cuando el valor final sea igual o inferior a 89%. Hay que describir el total de metros recorridos, expresar la distancia en porcentaje del predicho según la ecuación utilizada. Yo les voy a mostrar cuáles son las ecuaciones. Cuando el porcentaje está por encima del 80% de lo esperado o por encima de un valor basal, se considera que el paciente caminó lo esperado. Se elige la mejor de las dos pruebas y se determina el porcentaje con respecto a una ecuación de predicción. En el caso de los adultos, es la escala de predicción de Trusters, que con base en estas fórmulas puede establecer el valor predicho. Cuando se realiza la caminata en individuos menores de 40 años, no se reporta porque no tenemos aún valores para este grupo de población ni tampoco para la altura de Bogotá. Este es el modelo de presentación del informe. Como ven, es un modelo muy, muy completo donde van los datos de identificación del paciente, signos vitales, datos antropométricos. Se describe muy bien la técnica y se muestran los resultados en cuanto a oxígeno, la cantidad de oxígeno utilizado, sí o no, la distancia recorrida, la distancia durante la prueba. Duración del tiempo en segundos, la escala de disnea basal y final, la escala de fatiga basal y final, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, y luego un párrafo de interpretación de la prueba en donde se hace la descripción de cómo se desarrolló la prueba, qué características tuvo el paciente y se hace un análisis el significado de la prueba en relación a cómo se comportó el paciente en esa prueba específico y en comparación con pruebas anteriores para ver la variabilidad de la prueba y los resultados frente a una intervención médica preestablecida. Se utilizan diferentes escalas de disnea, pues todos conocemos la escala de Borg, que
clasifica la disnea de 0 a 10. En los niños se puede utilizar una escala análoga visual en la cual el paciente señala con el dedo con cuál de estos muñequitos identifica y con cuál de estas frases identifica: no estoy cansado, un poco cansado, muy cansado, bastante cansado o tan cansado que necesita detenerse, y estableciendo el valor para el paciente. Estas son las escalas de predicción que se han validado en el mundo. Desde el año 2007 se han tratado de sacar escalas, donde también hay una variabilidad de acuerdo al género. Hay diferencias entre hombres y mujeres y por lo tanto pues uno debe tener en cuenta esta variable. Estas son las escalas de validación según Geiger para niños. Como ven, se han establecido valores desde los 3 años, con una mediana que va desde 544 metros hasta 727 metros, con un rango 95% también bastante bien establecido, tanto para hombres como para mujeres. Estas escalas nos pueden servir de referencia, pero no son definitivas para la interpretación de la prueba, donde el valor absoluto caminado en los 6 minutos es el valor más importante para tomar decisiones. Este es un ejemplo que me facilitó el doctor Carlos Aguirre, director de la Unidad de Pruebas de Función Pulmonar de la Fundación Hemológica Colombiana. Un ejemplo es un adulto donde le muestro cómo es, está muy bien establecido, se da acceso a peso y talla, el índice de masa corporal, la evaluación de la tolerancia, cuál fue la indicación de la prueba, cómo fue la técnica, cómo se hizo para dejar muy bien sentado si cumplió con todos los requisitos, y donde se deje también establecido que se realizaron 2 pruebas escogiendo la mayor distancia caminada en metros y cuál ecuación de referencia fue la que se hizo. Hay que analizar muy bien si el paciente realmente llegó a su esfuerzo máximo de acuerdo con la escala de predicción de la frecuencia cardíaca máxima. Se establecen los metros caminados y con relación al límite inferior de la normalidad se mira si el paciente realmente dio un porcentaje de rendimiento adecuado. Se ha establecido a través de estudios como este publicado en Chile una correlación entre el BEFUN y la caminata de 6 minutos, donde hay una correlación cercana entre el BEFUN y la caminata de 6 minutos en los pacientes moderados, pero a medida que la enfermedad progresa, la BEFUN pudiera no dar un dato significativo de empeoramiento del paciente, mientras que la caminata sí es capaz de discriminar en el tiempo la evolución de la enfermedad en el paciente, tanto en EPOC, enfermedad pulmonar intersticial difusa, fibrosis quística e hipertensión pulmonar. Nos permite calcular la disnea con la actividad física y nos permite evaluar la calidad de vida del paciente, es decir, en cuánto está afectado el paciente en su limitación para las actividades de la vida diaria. También hay una correlación entre tiempo caminado en la vida diaria y la distancia caminada durante la caminata, con unas correlaciones que son más o menos aceptables, sobre todo es un poquito mejor en EPOC y en hipertensión pulmonar. También se ha visto que en relación con la rehabilitación del paciente se ha podido establecer que una evaluación de este parámetro, distancia caminada en relación con el cambio en los pasos caminados a lo largo del tiempo, durante el tiempo de rehabilitación del paciente, tiene una correlación lineal más o menos aceptable. Tener en cuenta entonces que vamos a tomar como cifras muy importantes la escala de disnea, la escala de fatigue, vamos a evaluar cuál fue la variabilidad entre la basal y la final, y vamos a evaluar finalmente la correlación entre distancia caminada, función pulmonar, síntomas diarios, fuerza muscular y el TNF. Y también la saturación de oxígeno vamos a tomarla muy en cuenta porque es un parámetro muy significativo, no solo para evaluar la respuesta del paciente al ejercicio, sino para saber cuáles son sus requerimientos reales de oxígeno. Se ha evaluado a través del tiempo, como en este estudio de Respiratory Medicine de 2006, y que la distancia caminada por la saturación de oxígeno es un parámetro válido para predecir la mortalidad en los pacientes, sobre todo en los pacientes con EPOC, y también se ha correlacionado en los pacientes con hipertensión pulmonar, de tal manera que la sobrevida de los pacientes en relación con la distancia caminada, pues nos da un factor predictor bastante significativo. ¿Cuáles son entonces la utilidad práctica de la caminata en la aplicación de la vida diaria?
En algunas situaciones la caminata proporciona información que puede ser un buen índice de la habilidad del paciente para las actividades de la actividad diaria. La caminata es una, da una buena correlación con las mediciones de la calidad de vida. Los cambios de la, en los valores de la caminata posterapia tienen correlación con la mejoría subjetiva de la disnea, es decir, el paciente se da cuenta de una manera objetiva cuál es la repercusión que está teniendo su disnea sobre sus actividades. Hay una correlación significativa con un R de 0,73 con el consumo de oxígeno pico en pacientes con enfermedad pulmonar avanzada, y esto puede ser importante en pacientes, por ejemplo, con displasia broncopulmonar, con bronquiolitis obliterante, con fibrosis quística. Y los cuestionarios de estado funcional son más variables en un 22 a 33% que la caminata de 6 minutos, de tal manera que la caminata puede ser superior en la evaluación del paciente. Se ha establecido también, como en este estudio del American Journal Respiratory del 2007, que hay una correlación entre género y talla del paciente, de tal manera que los pacientes van siguiendo una línea de evolución a medida que aumenta su talla y de acuerdo al sexo. Los masculinos van por acá y los femeninos van un poquito por debajo. De tal manera que es un parámetro a tener en cuenta. Hay algunas limitaciones de la prueba, como por ejemplo, no determina la captación de oxígeno máximo, como sí lo haría la ecospirometría, entonces no reemplaza la ecospirometría para este parámetro. No diagnostica la causa determinante de la disnea con el ejercicio, es decir, no discrimina entre enfermedad cardíaca o pulmonar o tipo de enfermedad pulmonar que el paciente tiene, si es restrictiva, si es obstructiva, en fin. No evalúa las causas o mecanismos precisos de limitación del ejercicio, es decir, como es un resultado de la integración de todos los sistemas involucrados en el funcionamiento físico del paciente, respiratorio, cardíaco, muscular, neurológico, pues no puede discriminar, aunque pues algunos signos pudieran orientar hacia alguna de las causas. Y la información proporcionada debe ser considerada complementaria a la comprobación del ejercicio cardiopulmonar, más no reemplazo, pero hace parte integral de la evaluación del paciente con enfermedad respiratoria o cardíaca crónica. ¿Cuál es la ventaja de la caminata en el paciente con enfermedad cardiopulmonar crónica, en particular en la hipertensión pulmonar? Evalúa de manera adecuada la capacidad funcional y la tolerancia al ejercicio. Y por ser sencilla, económica, reproducible y fácil de implementar, como se han dado cuenta, con mínimo equipo y personal e interpretación, es muy útil. Y además se ha correlacionado muy bien con las actividades de la vida cotidiana, es estudiada y validada, y de acuerdo con la FDA, sirve para la evaluación y seguimiento de pacientes con hipertensión pulmonar. Tiene mejor reproducibilidad que el BF1 en algunas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, por ejemplo, en EPOC se ha validado muy bien y se asemeja a la prueba del Châtel Walk, si bien ha sido menos validado, menos usado y tiene mayor potencial de problemas cardiovasculares. Se ha analizado cómo influye la metodología realizada por el paciente durante la prueba para ver si modifica los resultados. Y se ha establecido, por ejemplo, que si se compara la prueba realizada en pasillo versus banda, la variabilidad del 13 a 20% metros banda, entonces sigue siendo mejor el pasillo. Si se realiza en interior o exterior, es decir, si el sitio donde se hizo la prueba fue exterior o interior, no varía muchísimo, solo apenas 1% más en el exterior. Si es circular versus recto, es un poquito más en el circular, entonces, pero lo establecido es que sea sitio recto. La longitud del pasillo, no hay diferencias entre 13 y 121 metros, pero los de 50 metros caminan un poquito más que los de 30, pero ya se estandarizó que fueran 30. Con o sin caminador, si cambia un poquito más con el caminador. Con versus oxígeno, un poquito más con oxígeno. Oxígeno versus aire, pues obviamente que combinan más con el oxígeno. Oxígeno en carro con ruedas versus sin carro, un poquito más con el carro. Con o versus incentivo, muy importante el incentivo. Caminan hasta 30 metros más cuando el fisioterapeuta, la persona que hace la prueba, realiza un buen incentivo. Y por ejemplo, la frase tanto como le sea posible versus tan rápido como le sea posible puede cambiar la distancia recorrida hasta en 53 minutos si se le dice al paciente que camine tan rápido como le sea posible. Es decir, el estímulo y el incentivo influyen mucho en los resultados y por eso hay que tomarlos en cuenta. Aquí se ve en fibrosis pulmonar idiopática, en hipertensión pulmonar y en EPID cómo cambia
el resultado de acuerdo con las condiciones en que se hizo la prueba. De ahí que es muy importante que tengamos todo muy bien estandarizado y que siempre se haga la prueba en las mismas condiciones para que los resultados sean mucho más confiables. Esto fue un artículo, un trabajo que realizamos en el año 2016 con el doctor Gabriel Díaz para estandarizar el protocolo y la práctica de la evaluación de la prueba para hipertensión pulmonar en niños a través de un análisis de la literatura y de la experiencia que se tenía con la prueba. Es un artículo que les puedo facilitar si ustedes lo quieren o lo pueden bajar de internet, donde les damos unos parámetros, sobre todo para hipertensión pulmonar. Recordar que el test de marcha de 6 minutos hace parte no solo del proceso diagnóstico del paciente con hipertensión pulmonar, sino además del seguimiento y de la evaluación del paciente a lo largo del tiempo. Evalúa adecuadamente la capacidad funcional y tolerancia del ejercicio. Es sencilla, barata y fácil de implementar. Y es recomendada para evaluar el estado funcional y la evaluación del paciente, la evolución del paciente, por ser una prueba bien estudiada y validada, de fácil realización, reproducible, bien tolerada y de mejor correlación con las actividades cotidianas. De tal manera que la usamos con mucha frecuencia. Nosotros en un paciente con hipertensión pulmonar leve a moderada la realizamos al menos una vez al año. Y en el paciente con hipertensión pulmonar severa se puede realizar, ojalá semestralmente. Hay trabajos también de la utilidad de la caminata de 6 minutos en fibrosis quística, donde se ha visto que la caminata puede ser usada para medir la tolerancia al ejercicio en fibrosis quística, siendo un estudio realizable cada cierto tiempo. No se ha determinado con qué frecuencia, pero yo diría que también puede ser una prueba para realizar al menos una vez al año. Se ha visto que un incremento en la distancia cubierta que excede el cambio mínimo detectable es recomendable para determinar la mejoría en la tolerancia al ejercicio en niños que están en un buen tratamiento para fibrosis quística. Y también se ha determinado que calcular el trabajo de la caminata, es decir, el producto de la distancia recorrida por el peso corporal, es un buen indicio, un buen indicador que correlaciona mejor con la tolerancia al ejercicio que la distancia sola en niños con fibrosis quística. Entonces, ya para cerrar esta charla, y espero que haya sido de utilidad para ustedes, queda pues la intención de que esta prueba haga parte del ejercicio práctico clínico diario del neumólogo pediatra, de tal manera que sirva para la evaluación de nuestros pacientes. Es una prueba sencilla y bien establecida, fácil, económica y reproducible. Mide la capacidad funcional con base en la distancia caminada y es el parámetro más importante que tomamos, que nos sirve como comparativo, no solo con relación a un valor predicho de referencia, sino para evaluar el mismo paciente a lo largo del tiempo, cómo se comporta la enfermedad. Y se ha establecido que una variabilidad de alrededor de 30 metros es significativa para ver la respuesta del paciente frente al tratamiento. La distancia caminada sigue siendo el primer factor pronóstico sobre vida en múltiples enfermedades respiratorias y no respiratorias. Por ejemplo, se ha establecido en hipertensión pulmonar que una caminata menor a 430 metros afecta significativamente el pronóstico de este paciente. Los síntomas durante la prueba son marcadores útiles durante el seguimiento, de tal manera que nos pueden servir para evaluar cómo ha sido la respuesta al tratamiento y cómo ha sido la adaptación del paciente y cómo va evolucionando el paciente. Los resultados, hay que tenerlo muy en cuenta, pues se han influido por edad, sexo, talla y raza. También se ha establecido en relación a la talla que el tamaño, la longitud de las extremidades inferiores puede influir en el resultado, de ahí que sea tan importante que tengamos parámetros propios de nuestras razas, de nuestra etnia, porque eso puede variar los resultados y que los valores de referencia tendrían que ser propios. Estamos en mora de tener unos valores de referencia propios en niños y ojalá también tener en cuenta el factor altura, porque pues los resultados van a variar de acuerdo a la altura donde vive el paciente. La recuperación de la frecuencia cardíaca al minuto puede ser un factor pronóstico, es decir, el paciente que se recupera mucho más rápido de su frecuencia cardíaca después de terminar la prueba tiene un mejor pronóstico que el paciente que no lo hace. Y la DSP y el trabajo, o sea, los metros por peso, aunque requieren más estudios, parece ser un indicador sensible de tolerancia al ejercicio, como se ha visto en el estudio que les mostré en pacientes con fibrosis quística. De tal manera que, pues, esto era lo que les quería decir a lo largo de esta charla. Espero que haya sido de completa utilidad. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho haber visto esta conferencia y los esperamos el sábado en la actividad de preguntas y respuestas para
poderle responder todas las dudas e inquietudes que tengan y también para escuchar sus aportes y sus comentarios respecto a la utilidad de la caminata de 6 minutos en la práctica clínica diaria del neumólogo pediatra. Muchísimas gracias y un feliz día para todos.